Muy buenas noches, queridos amigos de Refugio de Zabala. Ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa, o mejor dicho, vuestro refugio en estos tiempos convulsos, des desesperanzados, en los que tanta falta hace Dios. ¿no? Así que hoy contamos eh, con un invitado de excepción, don Ignacio María, un sacerdote ya con muchos años de sacerdocio a sus espaldas, al servicio siempre de las almas, al cual. Damos ahora las buenas noches eh, con, con todo nuestro cariño. Muy buenas noches, José María. Me hace mucha ilusión poder compartir contigo, con, con todos ustedes, este ratito para compartir lo más bello que hay en la vida, que es nuestra fe. Ese regalo que, que sin merecerlo, Dios, que es puro amor, nos ha querido regalar. Bueno, don, don Ignacio María porque lo de María es muy importante, a lo mejor debería ser don María Ignacio, pero... Casi preferiría ser María. Bueno, Ignacio también me gusta, porque Ignacio viene de fuego, el fuego del espíritu, Ignis. Entonces, eh, y es un nombre que puso, yo tengo el nombre de Ignacio por Ignacio de Loyola. Sin embargo, Ignacio de Loyola se llama Ignacio de Loyola por Ignacio de Antioquía. Que es muy interesante escuchar su historia, leer sus cartas cuando dice que si él, que por favor, si le quieren, no eviten el que vaya al circo de las fieras, porque así será plan, pan limpio de, de Cristo. Y que si las fieras no le titulan bien, él les diría que la titulen para que pueda ser realmente lo que siempre soñó. Entonces ese espíritu... Digamos, de, de Ignacio, de ese espíritu de fuego, de ser consumido por el amor, es algo que me conmueve bastante. Bueno, de hecho, de quien vamos a hablar fundamentalmente en este programa, está hermanado efectivamente eh, con San Ignacio de Loyola, porque los dos están en el cielo Exacto. y es el Padre Pío. Además, es muy simpático porque como yo me llamaban padre antes de llamarme Don Ignacio, porque antes fui yo religioso, antes que... Querido Cesano, pues entonces yo en mi email, mi correo es pioreinadelapaz.es ¡Qué bueno! Entonces me lo puse también para ampararme un poquito la sombrita de, de aquello que me puede sostener e iluminar Bueno, eh, queridos amigos, tenemos aquí además un mitón del padre Pío un guante que cubría eh, los estigmas llagados en sus manos, en su mano derecha del Padre Pío y al cual nos han regalado en San Giovanni Rotondo hace un par de meses aproximadamente para eh, que sea venerado por todos los fieles. Es decir, nosotros nos dedicamos a llevar este mitón, pues a hospitales, personas que están enfermas, eh, a charlas sobre el Padre Pío para que pueda ser venerado. Porque el Padre Pío, eh, padre valga la redundancia, es un santo para los tiempos de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que es para todos los tiempos, porque eh, pero tiene un significado muy particular para nuestros tiempos, que yo no sé exactamente qué tiempos son, pero son, o sea, Dios no se equivoca en nada, es muy sabio. Y ha mandado la, la síntesis de todos los carismas sacerdotales en el Padre Pío. Claro, el conocer, vivir y saborear un poquito eso, pues es una garantía para todos nosotros, los sacerdotes de todos los tiempos. Así como el cura de Ars fue, es el patrono de los sacerdotes, el Padre Pío nos, de, nos ha dejado una, una huella. Un guante que, que ojalá mmm, esperemos y en esta mañana lo hago, esta tarde esta de tarde, noche lo hago, es me pongo en sus manos para que, como él decía, yo, hasta que entre el último de mis hijos en el cielo, yo no entraré, pues me da mucha seguridad y confianza esa actitud de su corazón. ¿Se considera usted eh, hijo espiritual del Padre Pío? Me considero muy afortunado de haber de haber conocido, de haber estado en San Giovanni, de haber estado de haber estado con su hijo espiritual sacerdote, el padre Pierino, y, y de haber conocido esta figura y de haber conocido a mucha gente que, que ha quedado muy transformada en su vida humana y cristiana por el padre Pío. Eh, queridos amigos, eh... Ha mencionado Don Ignacio María a un sacerdote diocesano, curiosamente sí. no religioso, Don Pirino Galeone, eh, que estuvo 21 años al lado del Padre Pío y que conserva ese don de introspección de conciencias que tenía el Padre Pío, la posibilidad de leer eh, el alma de las personas. ¿Usted eh, sufrió esa experiencia ¿no? con el Padre Pío? Bueno, sufrí. Eh... Fue un gran regalo del padre Pío, del padre Pierino, porque efectivamente, como él, el padre Pierino, nos contó, en un retiro que hicimos veintitantos, treinta sacerdotes en San Giovanni con él, nos contó que, que en un momento determinado empezó a ver que los que venían a confiarse con él, él veía sus faltas, sus caídas, sus pecados. Y entonces se quedó muy, muy, muy sorprendido y, y no sabía si era de Dios o, o no era de Dios esa visión. Y entonces le preguntó al padre Pío y el padre Pío le dijo, si lo sometes a la obediencia de la iglesia, será don de Dios. Y entonces durante muchos años lo ha, lo ha sometido y lo ha aplicado con una profundidad y una sencillez admirables. El padre Pierino, don Pierino Galeone, que ya está muy mayor, debe tener 95, 96 años. Sí, por lo menos. Y, y que confiesa solo a sacerdotes ahora, ¿no? Pues yo creo que confiesa a sacerdotes y pocos, porque, porque da la edad, aunque todos los días nos mandan sus, sus pequeñas reflexiones que son muy enjundiosas, eh, confiesa de vez en cuando a sacerdotes, y, y yo solo me he confesado una vez con él, pero me ha iluminado muchísimo a lo largo de toda mi vida sobre el ministerio y el sacramento de la confesión. Eh, queridos amigos, eh, eh, don Ignacio María y yo compartimos una mm, experiencia similar porque yo también tuve oportunidad en mayo concretamente del año 2010 de confesar con Don Perino Galeone y aunque yo iba ahí a entrevistarle por otras razones yo no iba a ningún retiro sino a componer un libro del Padre Pío, lo digo textualmente porque es un instrumento del Padre Pío al servicio de las almas y tuve oportunidad de, de tener una experiencia eh, pues inolvidable ¿no? y al mismo tiempo pues de para agradecérsela a Dios durante toda la vida. Pero me gustaría que usted, eh, padre, nos contase lo que pueda contar de esa experiencia con Don Pierino. Bueno, como era penitente, le puedo contar lo que se me ocurra. Eh, un mes antes, yo fui a ver al padre Pierino con estos grupos de sacerdotes, porque en el momento que eligieron. Al Papa Francisco, yo estaba haciendo un retiro con otros sacerdotes, y un sacerdote me dijo: Conozco a alguien que te lee la conciencia y por lo tanto eh, ha ayudado a muchos. Y yo le dije: Si lee la conciencia, pues mañana voy a verle, porque vamos, epa, yo yo estoy aquí no porque sea bueno, sino porque quiero en la misericordia de Dios. Bueno, estuvimos hablando durante ese retiro de justamente en el año 2013, yo creo que fue en, en marzo del 2013. Estuvimos hablando, y de ahí nos fuimos un grupito de unos 8 o 10 que luego se unieron a otros 8 o 10 de otro sitio y otros 5 o 6 de otro sitio. Nos fuimos a San Giovanni con el Padre Pierino. Eh, la idea era: todos queríamos hacer una confesión. Plena, una confesión eh, completa de nuestra vida. Y el retiro era sobre la misericordia, pero sobre, sobre la liberación, de, de muchas cosas. Era un retiro de sanación, liberación, pero al mismo tiempo centrado en la confesión. Entonces fuimos allí, mmm, llegamos a San Giovanni, es la primera vez que yo iba a San Giovanni. Eh, había leído un libro que no recuerdo el autor, un periodista italiano, que tiene tres libros del padre Pío, que me los comí en, en un mes, porque era impresionante la historia y las cosas que, había, que hacía este hombre. Eh, eh, fui por primera vez allí y empezamos el retiro. El padre Pío nos daba un par de charlas al día. Y el resto lo hacíamos en adoración. Eh, eh, Algunos temas que comentábamos entre nosotros, adoración, y nos íbamos preparando para la confesión. Yo creo que siendo sacerdote y habiendo hecho muchísimos estándares de ejercicios espirituales, es la confesión más detallada que he preparado en mi vida. Tenía. En, eh, bueno, total, que se confesaron dos o tres el día que me tocaba a mí, el segundo día del retiro, y yo fui el tercero. Y me acuerdo que estaba yo en la puerta del confesionario y estaba diciendo, a ver, porque yo hablaba italiano y entonces el padre Pedrino también hablaba en italiano, porque los otros, había muchos españoles que no hablaban nada, ni una palabra en italiano, y entonces se confesaban con un traductor sacerdote, claro. Yo lo pude hacer en, en italiano y estaba ahí esperándome y me dijo uno, "¿Este parece que estás presentándote a una oposición. Y yo le dije, no, esto es, esto es mucho más fuerte que una oposición, mucho más fuerte. Entonces, al que entré, yo iba con mis hojas escritas, con mis papeles, con, con todo, bueno, la preparación, más dos días de retiro. Y bueno, pues le dije lo que yo pensaba, que eran mi, mis pecados, mis caídas, mis errores, mis, mis fallos, de lo que yo me arrepentía. Y cuando terminé yo, después de 20 minutos o media hora, pobre, aguantando todo lo que yo le contaba, me dice, ¿te puedo decir algo más? Yo le dije, pues sí, hombre, sí, padre Pirino, venía o venido aquí para hablar con usted, entre otras cosas y me dio un repaso de cosas que yo no había sospechado que estaba mal incluso había cosas que yo había luchado mucho por hacerlas bien y sin embargo pues me dijo pues a Dios no le gusta mucho eso a Dios no, vamos Dios ha sufrido con eso que tú has hecho y yo me quedé desconcertadísimo pero antes de que se lo dijera a usted no, no, yo no le dije nada me dijo te puedo decir algo más y le dije, habla lo que quiera estoy aquí para que usted me hable y entonces me empezó a decir cosas que yo ni sospechaba que estaban mal o sea, incluso no solamente sospechaba que estaba mal pensaba que los había hecho bastante bien porque había luchado mucho en mi vida para conseguir entre comillas esas especie de virtudes si se puede llamar así entonces me quedé, me, me vi, yo creo que me vio como un poquito desconcertado él y me dijo: eh, Padre, ¿me da todos sus pecados? Yo le dije: Pues mire, la verdad es que no sé cuáles son. Después de escucharle a usted, no sé cuáles son, pero se los doy, claro que se los doy. doy Estos es todos, claro que se los doy. Y entonces me dio la absolución. Me dije, bueno, pues no me acuerdo ya la penitencia ni nada. Eh, le dio la absolución y me dio la absolución. Yo salí de ahí desconcertado, diciendo, me he preparado maravillosamente a la confesión y resulta que, que hay muchos elementos que yo no había tenido en cuenta. Con lo cual, eh, me quedé dándole vueltas. Con, otros, con algunos que habíamos vivido una experiencia similar, dándole vueltas a cómo es posible que nos dijeran esas cosas y si habíamos hecho el esfuerzo por hacerlo bien. Y estuve, estuve tres, dos o tres días después muy centrado en por qué me diría eso el Padre Pío, el Padre Pierino, si yo había tratado de hacer las bueno, cosas bien. Bueno, a fin bien. de cuentas, el Padre Pío. El Padre Pío, por supuesto. Dios. A fin de cuentas, Dios nuestro Señor, a través primero del Padre Pío y luego del Padre Pierino. Entonces quería yo volver a hablar con el padre Pierino, pero el padre Pierino tenía una larga lista de confesandos y no alcanzaba. Entonces eh, dije yo: Pues esto está terminando y no me da tiempo a hablar con el padre Pierino ni con nadie. Entonces había una señora allí, una mujer consagrada, que creo que era la, la, la consagrada directora de las siervas del sufrimiento. Que estaba por ahí, y entonces me acerqué a ella y le dije: Oiga, quería preguntarle una cosita un momentito. Y me quedé con ella y le, dijo, le dije: Oiga, me ha pasado esto, me ha, me ha perdonado todos los pecados, pero me ha dicho que una serie de cosas que yo no he entendido bien, porque me las ha dicho. Me gustaría preguntarle. Y no habían pasado 20 segundos cuando me dijo: quieto. Te ha perdonado todos tus, todos tus pecados. Tú le has dado todos tus pecados, te los ha perdonado. Pues volver sobre alguno de ellos no es de Dios. Eso no viene de Dios y al no venir de Dios pues ya sabes de quién puede venir. Entonces eh, me quedé muy tranquilo y muy sorprendido de una respuesta tan rápida. Entonces al terminar la respuesta dije. ...dos lecciones... ...la primera es... ...que va lo que es la confesión... ...o sea... ...no... ...nos quedamos para... ...abrir un libro que está en, en blanco... ...porque Dios... ...por la acción... Mi ...ministerial del sacerdote lo deja en blanco... ...si lo has hecho... ...de buena voluntad... ...y le has dado todos tus pecados... ...lo sepas o no... ...entonces primera gran lección... La, la maravilla de la confesión. Yo no sé cómo se puede vivir con miedo cuando hay la confesión. Porque la confesión, si, si Dios te conoce muy bien, o sea, la segunda cosa también que va vinculada a esta es que Dios nos conoce perfecto. Y entonces ha mandado a personas como el Padre Pío o como el Padre Piedino para hacernoslo demostrar. Pero nos conoce como un verdadero padre, un verdadero hermano, un verdadero redentor. Y por lo tanto es O sea, es todo lo contrario al miedo. Si lo sabe, ¿para qué te, te, te escondes? El mejor, todo lo contrario al miedo es la misericordia. Que es el amor de Dios que paga por ti. Lo que tú ni sabes es la trascendencia que tiene, por decirlo así. Hay dos cosas que ha comentado. Que me parece muy importante es, por supuesto, esta última, clarísimamente, ¿no? Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? Y nos lo perdona a todos, todo, sí, se lo si lo estamos damos. arrepentidos. Sí se lo damos. Si sí, se lo damos, efectivamente. Otra es que parece que lo estoy viendo como si fuera ayer: ese gesto de Don Perino que, que a mí me decía, ¿no? Dame tus pecados, dámelos, dame los. Me, sí. me abría las manos así, ¿no? Da, da, dame tus pecados, así ¿no? Y, y luego una frase o un comentario, mejor dicho, del Padre Pío a propósito de lo que usted decía, eh, cuando uno se confiesa y cuando el Señor en su infinita misericordia le perdona a uno, no tiene sentido est eh, estar dándole vueltas a lo que ya se ha confesado. Es. Y eso le enfadaba muchísimo al Padre Pío, cuando algún penitente estaba ahí con, como con escrúpulos, ¿no? Porque eso a fin de cuentas lo que demuestra es una falta de confianza en Dios, ¿no? Es decir, si Dios te perdona, te ha perdonado. Y olvida, exacto, perdona exacto, y olvida. Exacto. Como decía la Madre Esperanza, la Madre Esperanza sí, murciana, que estuvo ahí en Colevalensa, fundó el santuario del amor misericordioso de Jesús a 45 minutos en coche eh, al norte de Roma, ¿no? Sí. Valenza, la Madre Esperanza, que era el alma gemela del Padre Pío, en mujer, pues decía eso, ¿no? Dios insistía, Dios eh, perdona y olvida, y olvida. Eh, padre, usted, esto sucede en el año 2013. Sí. ¿Cuántos años, bueno, llevaba usted ordenado sacerdote? Yo llevaba desde el 85, me ordené en el 85, o sea, llevaba... Pues casi 30 años. Casi 30 años. 28 años. 28 años, 29 Y ahora lleva, pues, 38, 38 años como sacerdote. Sí. Sí, sí. Me, o sea, el sacerdocio es un misterio maravilloso. O sea... Yo, cuando celebro misa, cuando, cuando confieso, cuando. No, cuando vivo y digo que Dios haya escogido esta pequeñez, que le anda discutiéndole a Él, que si eso lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, que lo haya escogido para ser Él y traerle todos los días a sus manos en la Eucaristía, para perdonar los pecados como han hecho el Padre Piedino, y para. Alabarle con nuestra vida en todos los momentos, en todo despierto y dormido, me parece que es, es un misterio insondable, eh, porque al mismo tiempo, pues no somos ángeles en el sentido de espíritus puros, estamos llenos de defectos, llenos de limitaciones, pero el que actúa es él. A mí me encanta, me, yo creo que es un regalo que me ha hecho María por el nombre. Me encanta saborear muy a fondo el Magnificat, porque él es el que hace o, o grandes en mí. Él, el Todopoderoso, ha hecho grandes Tenemos en mí. Tenemos a la Virgen María. Exacto. Mediadora, como decía el padre Pío, de todas las gracias. De todas las gracias. Eh, eh. Pero fíjese, padre, que usted ha puesto el listón muy alto, porque usted llevaba 28 años como sacerdote. Y, y aún así le sacó los colores el padre Pierino, bueno, no diciéndole cosas que usted ni sospechaba, ¿no? Incluso que pensaba que las había hecho bien. Por eso me vino muy bien cuando leí el pasaje de San Pedro, el doble pasaje de San Pedro y Jesús, en el momento del le llaman el momento de las llaves de Pedro, cuando. Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, porque esto no te ha regalado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro le pasó como a mí, que se creció. Entonces, bienaventurado tú, don Ignacio, porque has sido sacerdote de 78 años, o 28 en aquel momento. Pero, acto seguido, Pedro se siente realizado, y cuando Jesús le dice, voy a sufrir, Pedro le coge aparte y le dice, tú no sufras, porque para más no, papa, tú no sufras. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Acaba de decir, ...bienaventurado tú, Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre. Aléjate de mí, Satanás, porque eso no lo, no lo piensas como Dios, sino como los hombres. No tienes el pensamiento de Dios en el pensamiento de los hombres. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo eso para entender que el pensamiento humano está sometido al, a la manipulación, sino está vinculado a la voluntad y al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, eh, todas esas coletazos que pega el, el chamuco, como lo llaman en México, <laughs> el chamuco, el chamuco, el chamuco. Eh, esos coletazos, o el cosaco, como el lo ha llamado el Padre Pío, ¿no? También, también. El cosayo, ¿no? El cosayo, el cosayo, el cosayo. El... <laughs> pues son... bien de esa especie de, de separación entre el pensamiento humano y el pensamiento divino. Entre el pensamiento, la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces, eso me ha iluminado mucho para para entender y meterme mucho en que no es mi pensamiento sino que Jesús le dijo e hizo a lo largo de toda su vida. Y que eso es, eso es lo que decía el, el, padre, el Padre Pío en muchas de sus cartas, de sus escritos, de sus consejos. Jesús es el que habla a través mío y a través del Evangelio. Por lo tanto, sobre todo a través del Evangelio. Viva en el Evangelio, conozcan el Evangelio, vivan las de la y entonces eh, entenderán lo que Jesús ha querido hacer conmigo. Hablaba usted, eh, don Ignacio María, hace un momento, de que el Padre Pío constituía un modelo ineludible para los sacerdotes, en concreto, ¿no? Sí. ¿Cómo le ha ayudado usted al Padre Pío a ser un buen sacerdote? Bueno, vamos a ver. Eh, a mí me ha ayudado en dos dimensiones. Una dimensión misteriosa, que es eh, la dimensión de intercesión. O sea, yo, cuando celebro misa, generalmente eh, le digo, Padre Pío, santo cura de Dios, vengan ustedes aquí porque yo soy. Muy tibio ahora de celebrar. Entonces, ustedes celebraron de otra manera. Entonces, su presencia me da seguridad. Su presencia espiritual y real me da seguridad. Y luego también... Perdón, el, su presencia real y espiritual. Sí, sí. Espiritual. ¿Usted lo siente con...? Hombre, que en ese siento. momento en lo la celebración de la Santa Misa con, con usted Hombre, no lo siento no lo he sentido lo he sentido alguna vez pero pocas pero vamos es que te, vamos si hay algo seguro es la presencia del, del cielo en la tierra cada vez que celebra una misa porque Jesús no viene solo Jesús viene con todos y si, si tú sabes escoger pues <laughs> mejor es que vamos escoge él pero tú puedes escoger con él y claro yo leyendo cómo celebraba el Padre Pío su misa que es que me ha iluminado muchísimo para entender lo que es la misa entender vivir un poquito lo que es la misa entonces pensar que él celebraba a las cinco de la mañana duraba tres horas su misa y la gente solamente de verle parecía que estaba asistiendo a la única misa que es la misa que celebró Jesús desde la última cena hasta el calvario me deja sorprendidísimo. Me ha iluminado muchísimo. Me acuerdo que fue un, un, un chico español, un señor madrileño, que me dejó unos escritos del Padre Pío en una entrevista con alguien que le hace comentarios de cómo vive la misa. Sí, sí. Es que me dejó impresionadísimo, porque yo no voy a decir cómo la vivo, pero... Siento que o se hace él y ellos presentes, o mi misa, pues sería grande por el señor, pero bastante pobre por mi realidad. Es decir, que hay un antes y un después en la celebración de su vida como sacerdote, eh, desde que irrumpe en su vida el padre Pío. Pues dentro de una continuidad, yo creo que sí. Es decir, yo no siento mmm, Haber tenido momentos muy, 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 muy particulares en mi vida sacerdotal ha sido un proceso. Pero dentro de esos momentos, dentro de ese proceso, indudablemente el Padre Pío ha sido definitivo en mi vida. Definitivo porque, porque no solamente por la confesión y la misa, sino porque es un hombre que vivió, vive y vivirá siempre al pendiente de lo que Jesús quiere. Y claro, si, si Dios es misericordioso, pues qué gozada vivir al lado o saber que tienes al lado un hombre que es todo misericordia. Y que es de nuestro tiempo, porque él no era un... Eh, el Padre Pío no era un, un ser extraño de con alitas, no, 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 era un tío de carne y hueso con su genio, con su con su lío con sus problemas dentro de la comunidad como los he tenido yo o sea todas estas cosas entonces se me hace un ser muy cercano y luego tiene otra otra dimensión que me parece muy interesante y es su relación con el cielo Me encanta también. ¿Puede concretar algo más de esta relación? Bueno, eh, yo creo que cuando él habla. Bueno, hay muchas cosas, pero cuando él habla de los ángeles, el ángel de la guarda, pues, hombre, de, me, lo ha dicho, me lo ha dicho el ángel de la guarda. Pues el padre Pío no lo dice eso para alardear. Lo dice porque se lo ha dicho el ángel de la guarda. Si nosotros, o sea, yo cuando veo la manera en que celebra la misa, la manera en que dice esto, la manera en que dice el otro, siempre pienso: este tío no me ha engañado. Engañarme, engañaré yo, pero él no. Desde que era pequeño, además, él, él veía a la Virgen, veía hablaba, la con, Virgen, ella, hablaba Jesús, con Jesús. Hablaba, o sea, y lo decía con toda naturalidad. Con toda naturalidad, digo, si esto es, a eso aspiramos. Pero además, extrañándose, pero ¿cómo es que tú no ves a Jesús o a la Virgen? No, <laughs> Como que, si fuera o sea, algo normal. No. Indudablemente, cuando uno piensa eso, cuando uno sabe esto, puede pensar, ¡ay! Está muy lejos de nosotros. No, no. Porque estamos nosotros muy lejos de captar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Que no es solamente para el cielo. Y ya es aquí en la tierra. Porque hombre, la tierra va pegada, va unido. El dolor, la persecución, el sacrificio, con todo esto, pero hombre, a, a por lo menos tener un poquito de tierra en que podemos vivir. Y devolver algo de lo que hemos sido amados, pues está bien. Hay personas que no conocen, no han, no han escudriñado a fondo en la espiritualidad auténtica del Padre Pío, ¿no? Ese, ese sentido del sufrimiento purificador para su alma y sobre todo para las almas de los demás, ¿no? Pero el Padre Pío, y se habla muy poco de esto, sufrió una gran persecución por parte de los que estaban en su propio barco, ¿no? De injurias, de calumnias. Es decir, uno tiene que no le conoce bien al padre Pío, se cree que todo esto era como una especie de alicia en el país de las maravillas, ¿no? Claro. Y sin embargo este hombre sufrió lo que no está escrito, ¿no? Pues yo conocí a un pues, sacerdote, que ahora no me acuerdo el nombre, que está en México, y que es eh, también discípulo de un discípulo, el padre Andrea, que, que creo que hizo eh, como los... Los niños, de... Ay, no me acuerdo de cómo se llama, no me acuerdo del nombre, no, pero importa. Pero, no importa. Este me dijo que el padre Andrea, cuando habló con el padre Pío, le dijo, padre, yo quiero pedirle al Señor unas pruebas para acompañarle en la cruz que usted llevó. Y él le dijo, no, 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 eso déjalo para mí, déjalo al Señor, no se lo pidas. Por lo fuerte que había sido. Y dentro de la fuerza, todo el mundo habla de las partes físicas, que debió ser muy duro, porque tener estigmas desde los. no sé qué edad, no sé qué edad. Bueno, en 1918 los recibió, los había recibido ya en 1910. Pero no. lo, que pa lo que pasa es que luego se hicieron invisibles, pero sí. él seguía padeciendo el dolor físico y sobre todo moral, ¿no? Exacto. De llevar los estigmas considerándose indigno de llevarlos, ¿no? Los estigmas del Señor, ¿no? Y luego aparecieron en 1918 ya de forma visible hasta su muerte, pues 50 eso, eso, años después. Eso debió ser muy duro. Pero si le preguntamos eh, los, lo que decías de la persecución de los de tu propia casa, eso debió ser yo recuerdo especial, una anécdota especial. al hilo de la que usted ha comentado ahora de este sacerdote, ¿no? Eh, un hijo espiritual del Padre Pío que apiadándose de, de todo lo que sufría el Padre Pío le dijo: Padre, ¿cómo puedo ayudarle a sufrir? Y el Padre Pío le replicó: Uy Hijo, si te diera una pizca, solo una pizca de lo que sufro, morirías. Exacto. Algo así, pues a lo mejor es este mismo, Andrea. Pero este este sacerdote insistió. Insistió, insistió. Y a la tercera o cuarta vez que le dijo, el padre Pío le dijo, de acuerdo. Y el pobre hombre lo pasó muy, 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 vamos, bastante peor que el padre Vamos, bastante peor. Eh, lo pasó mal porque... Eh, Igual. Murió. No, yo creo... O sea, la capacidad de sufrir que tenía el padre Pío no la tenía este. ¿Y murió este sacerdote? Este murió. Y su, su hijo espiritual, que era una especie, una especie, no, pero era una especie de, de, no terrorista, pero sí de, ...de... ¿cómo se llaman estos? Bueno, narcos, italiano. Eh, le llamó el padre Andrea a este ...a este joven y le dijo, quiero verte. Y iba haciendo una procesión el padre Andrea con 20 o 30 chicos. Y entonces llegó este. Y le dijo, ven, que te vas a confesar. Y el padre Andrea te, se ve que tenía también los la iluminación de conciencia como el padre Pierino. Y le dijo, oye, yo no había hablado en la vida con un sacerdote, nunca había hablado con nadie y me dijo toda mi vida. Entonces me convertí y acabé siendo sacerdote y está en México. Un hombre, eh, un hombre espiritual, un hombre sencillo, un hombre... Mm, de, de principios esenciales este este discípulo del padre Andrea entonces en la capacidad de sufrimiento del padre Pío yo desde luego no solamente no la tengo sino que le doy gracias a Dios de que yo no he sido mm, elegido si se puede decir así para llevar tanto peso de la cruz yo he llevado astillitas, pero no el peso de la cruz. Y el Padre Pío, porque el Señor lo preparó, fue capaz de hacerle compartir el peso, no unas asiditas como quizá, no sé tú, pero yo, pero la, la, las, la, el peso de la cruz. Y por eso cuando él dice, cuando él dice yo entraré en el cielo hasta que todos hayan entrado, es que esa es la visión de Jesús. Aludía hace un momento, don Ignacio María, sí. a un hecho que es muy cierto, ¿no? Es decir, el padre Pío sufría físicamente, de acuerdo, por supuesto, faltaría más, ¿no? Con los estigmas sangrantes sí. a diario, ¿no? De los que se obtenía hasta una taza de café llena de sangre, ¿no? Los médicos decían sí. que estaba biológicamente muerto el padre Pío, ¿no? Pero sobre todo, la persecución eh, y el daño moral, ¿no? Que eso suponía, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Yo creo Tan, que eso tuvo que ser muy duro para él. Porque cuando has vivido tan cerca del corazón de Jesús, del corazón de María, eh, lo mismo que te pasa con la oración, que decía, ah, pero tú no ves a María cuando rezas. Pues lo mismo, o sea, ¿cómo puedes pensar en hacer el mal? ¿Cómo puedes pensar en hacer daño a un hermano tuyo? Y no solamente eso, sino que iban a machacarle. A entregarle y a Pero fue. fue un ejemplo también para eso. Se decían cosas terribles, terribles por envidia, generalmente, ¿no? Yo creo que uh -huh. es el pecado capital por antonomasia, ¿no? Eh, se decían cosas terribles, sus propios hermanos conventuales, ¿no? Que. Que si mantenía relaciones con sus hijas espirituales, eh, le llegaron a colocarle micrófonos en el confesionario... Eh, en fin, le, a, le acusaron de ser un psicópata que se autolesionaba y se provocaba los estigmas, pero él cayó, cayó, ofreció todo su sufrimiento en profunda oración y, y comunión con Cristo, y al final muchos de los que le calumniaban y le injuriaban le claro. pidieron perdón y se confesaron con él. Eh, por eso, cuando me preguntabas antes que si él ha venido a traer. Una novedad en mi sacerdocio evidente, porque es un es un testimonio. O sea, yo tenía 16 años cuando él murió. No lo conocí en vida. Pero es de mi época. Él pudo haber conocido, claro. Le pude haber conocido. Entonces, eh, cuando hablas de, de los tiempos de Jesús, o los tiempos de los eh, primeros mártires, pero cuando hablas de un de tu tiempo, pues eh, es como más más eh, contradictorio, en el sentido de que en la vida cristiana lo más duro, creo yo, la persecución más dura es la persecución moral espiritual. La física tiene un impacto muy fuerte, pero como me decía a mí un psiquiatra, que en sus días me tuve mucha amistad con él, tengo, sigo teniendo amistad con él, me decía, mira, la, el dolor físico tiene un tope, el dolor moral no. Y el dolor, él, él seguramente el padre Pío seguramente no era solamente por lo que él sufría, sino por el daño que eso hacía en las almas, en, lo, en, el, en, en las personas, en en el camino de Dios para los hombres. ¿no? El faltar a la caridad, ¿no? Era, sí. él decía, como herir a Jesús en sus pupilas, ¿no? Exacto. Eh, claro, por eso él acuñó una de sus reflexiones, ¿no? Decía, la murmuración me, me produce náuseas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eh, eh, también Santa Jacinta de Fátima decía, con ocho años, verdaderamente wow. porque la Virgen, la Santísima Virgen se lo había inspirado sin duda ninguna, ¿no? Decía, no hables mal de nadie. Y desconfía de quien hable mal. Es decir, eh, en unos tiempos, don Ignacio María, en los que eh, se aprecia, se sufre, se padece. una división dentro de la Iglesia, de los propios eh, católicos, ¿no? donde se ejerce mucho eh, la crítica, ¿no? donde el, el demonio, que es el que crea las, suscita las divisiones, claro. precisamente, ¿verdad? Eh, estas palabras, yo creo, del Padre Pío, de Santa Uf. Jacinta de Fátima, cobran una rabiosa actualidad, ¿no? Total y absoluta. Total y absoluta. Yo creo que es, es la gran jugada de la envidia de Satanás, es enfrentarnos unos a otros. Y el enfrentamiento empieza por... porque todos somos defectuosos, tenemos límites, tenemos debilidades. Y entonces, si yo, en lugar de cargar con las debilidades del otro, que es lo que hizo el Padre Pío, lo que hago es denunciarlas todo el día. Pues estoy perdido. Porque él le denuncia, yo le denuncio a él y él denuncia las mías. Y al final la lucha de clases. Que no va a ningún lado. Sí es. Es la Así realidad. es. Porque además yo creo que una cosa es ser malo y otra cosa es hacer las cosas mal. Es que hacer cosas mal hacemos todos. Malos. Es un insulto a Dios, porque Dios nos hizo y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Lo que pasa es que el, 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 el chamuco, o el. ¿Cómo, cómo se llamaba? Cosayo. El cosayo, el cosayo, ha sabido manipular nuestro pensamiento, pero. Bueno, hablando, eh, padre, del, del cosayo, ¿verdad?, del demonio. Eh, ...usted creo que tiene una teoría... ...sobre el número 666... ...yo mi teoría... Sobre, ...es teoría... ...sobre el número 666 es que... ...el demonio no tiene nada por sí mismo... ...es el... ...el mentiroso mejor imitador... ...y la mentira... ...más... ...peligrosa es la que más se parece a la verdad... ...pero no lo es... ...entonces el 666... ...el demonio conoce un poquito desde la soberbia, pero conoce la Trinidad. Y entonces se hace pasar por... Eh, la Trinidad viene manifestada, expresada por el 777. Siete días de la creación, el Padre, siete sacramentos del Hijo y siete dones del Espíritu Santo. Luego, de alguna manera, podemos decir que la Trinidad viene reflejada por la plenitud de los tres siete. Entonces, ¿por qué la marca de la bestia es el 666? Porque la bestia lo que ha hecho ha sido copiar negativamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por lo tanto, el 6 es lo más parecido al Padre, pero es justo lo opuesto. Lo más parecido al Hijo, pero no es el Hijo. Lo más parecido al Espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del mal. Y por eso... A mí me ha ayudado mucho también a entender los tres, vamos, los tres, el 666, no desde el punto de vista que de repente te pone te en un chip, que también tendrá su repercusión en el chip, pero sobre todo, cuidado, salvemos la familia, vivamos la familia como ustedes tratan de vivirla, vivamos, la fa vivamos en familia e iglesia, porque la familia e iglesia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mientras que cuando nos, nos convertimos en juzgadores, pues ya desde ya no somos como el Padre, ni como el Hijo, ni como el Espíritu Santo, y empezamos a tener en nuestro ser un poquito el 666, aunque no llevamos al chip. Sí, los que somos hijos de Dios somos eh, y especialmente los sacerdotes, son objetivo prioritario del demonio. Ah, evidente, evidente, o sea, hay eso. Eh, si es que si uno lee la escritura, si uno lee el Evangelio, si uno lee el Hechos de los Apóstoles, ya lo decía Jesús: los principales enemigos son los de tu propia casa. Entonces tampoco es que hay que venirse abajo por eso, sino decir afrontarlo con mucha paz y sabiendo las consecuencias que puede tener eso. Pero no cabe duda que cuando te encuentras una persona que habla bien de los demás, que no está ciega, porque sabe dónde está el mal, pero que habla bien de los demás y sabe cargar con los defectos de los otros, callándose muchas veces, en silencio, en soledad, en dolor, Joder, eso para mí por lo menos eso es un estímulo inmenso. Y he conocido pocos, pero he conocido. Bueno, yo creo que el más, más importante de los eh, terrenos, es el Padre Pío, ¿no? Yo creo que es un ejemplo. Yo ya no... Es de el tanto, paradigma, o sea, ¿no? Para, de, de cómo de, de, cayó, de, ¿no? Cómo de, cayó. Cómo cayó y cómo... Pero al mismo tiempo, vaya, que si sí sabía. Sí sabía. sabía. Sabía latín. Sabía, <laughs> sabía latín. Y además tenía luna <laughs> de biolocación y creo que estuvo en, en una de las reuniones que tuvo el Papa Juan XXIII. O... En, tantos, en tantos sitios. En tantos sitios, pero con el Papa o... O Pío XII, o no me acuerdo con qué papá, que estaban discutiendo si era o no era. Entonces apareció allí en la reunión. O sea, que sabía todo. O sea, sabía, sabía suficientemente. Y, y ahora con mayor motivo desde el cielo, claro. Y ahora, ahora, como, ahora, ahora ya en plenitud. Sin, sin las limitaciones de sus enfermedades. Pero lo que más agradezco al Padre Pío es su inmenso amor a las almas. Que él vivía para las almas. Y que jamás, eh, cuando estoy convencido que cuando más le perseguían, decía, por el que me está persiguiendo. Por el que me está persiguiendo. Era el Evangelio vivo. La imagen Exacto. y semejanza de Cristo, ¿no? Ese amor, ¿verdad? Eh, pues. De, eh, ese amor por las almas. Yo tengo un hermano también, sacerdote, que es un apasionado del Padre Pío. Y en, en casa tenemos un pequeño oratorio donde están dos cuadros del Padre Pío, dos eh, eh, reliquias del Padre Pío, y, y a él le ha marcado definitivamente el Padre Pío también. Y como él, muchísimos, muchísimas gentes de sacerdotes y de laicos que han encontrado una luz en su camino en el mundo entero, gracias al Padre Pío. Si, si, si un hombre que no salió prácticamente de su, de su monasterio puede hacer eso, que puede hacer el amor de Dios actuando en cada uno de nosotros, en vez de estar todo el día quejándonos de que la vida está muy difícil, de que estamos en un momento muy complicado, que, que todo eso es verdad. Pero en lugar de quejarnos, llenémoslo como él, de esperanza. Él vivió las dos guerras mundiales. ¿Y qué hizo en las dos guerras mundiales? Decirle al, al, al jefe de del, los aviones americanos que no dispararan ahí, que no le hiciera tonterías. Y luego se hizo muy amigo de él. Keo, keo, es lo que he leído. Y como eso tantas y tantas y tantas cosas, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos peleándonos todo el día? Cuando se puede vivir. En la paz de un Dios que lo ha hecho todo bien. En fin. Así es, así es, amigos, queridos amigos, yo creo que con este esta reflexión final de Don Ignacio María, eh, ponemos eh, punto y final a, a este programa sobre el Padre Pío, y en definitiva, sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el único protagonista, ¿no? El Padre Pío nos lleva a él. Y efectivamente no tenemos ningún derecho a quejarnos. Y nos falta fe. Porque si tuviéramos más confianza en nuestro Señor Jesucristo, viviríamos el aquí y el ahora. Estaríamos eh, siendo felices a pesar de los obstáculos y de, y de las dificultades, ¿no? Porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Os esperamos el próximo jueves a las diez y media de la noche en Refugio Zabala, eh, con otro invitado también que nos ayudará con sus reflexiones a acercarnos más a Dios, que es lo único que importa hoy día. Eh, don Ignacio María Muchísimas gracias por estar con bueno, nosotros muchas gracias, muchas gracias José María Que, que el Padre Pío interceda Con su Inmenso corazón Para que toda esta semilla Que desde el refugio Que habéis Organizado <laughs> eh, Pueda llegar al mundo entero De todos los tiempos Pues encantadísimo Y muchísimas gracias por esta Conversación que a mí me ha ayudado y esperemos que sirva para también. Seguro que sí, todo tiene un sentido, aunque todo muchas veces no lo veamos, pero nos llegan muchos mensajes de personas que han visto y que siguen viendo los vídeos que les ha servido ¿no? para acercarse a Dios, Exacto. que es el único propósito de este refugio para tiempos convulsos como los de hoy. Así que siempre eh, gloria a Dios y amén a sus palabras. don Gloria, Dios, María. gloria a Dios, gloria a Dios y. Muchas gracias y me alegra mucho haber conocido también a tu hijo Borja, a tu hija Inés, a tu... Ahí estamos, ¿no? la familia Hola. unida, que reza unida, permanece unida, ¿no? Exacto, la familia que reza unida, permanece unida y la, la familia... Hay un libro de San Bernardo, que es la familia que alcanzó a Cristo. Yo pienso que ustedes son una familia alcanzada por Cristo a través del Padre Pío. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. En fin. Bueno pues... bueno, pues encantado y <laughs> seguimos eh, el día y la noche. Hasta el jueves que viene amigos, Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.